Estamos en este momento dando por terminada la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, en la que habíamos comprometido desde el miércoles pasado se llevaría a cabo para formar una mesa de trabajo en la que se analizarían uno por uno los casos de los 77 trabajadores despedidos del Congreso de la Ciudad de México, del primer la primera legislatura. Y bueno, pues lo penoso de esta reunión fue que no la pudimos llevar a cabo porque no se presentaron los integrantes del grupo parlamentario de Morena ni los del PT que forman parte de la misma. Solamente acudimos la diputada Ana Paula y una servidora, como Ana Paula es diputada del Partido de la Revolución Democrática y yo del PAN. Y bueno, pues somos los únicos que acudimos. Pareciera que no les interesa el tema de la gente que se despide de manera injustificada o en un momento determinado pues no tienen los argumentos suficientes para defender esos despidos injustificados que se han dado aquí en este primer congreso. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viendo que no se lleven a cabo ese tipo de injusticias, desde donde se debe de cuidar que principalmente se vigile el cumplimiento de la ley.